para todos y feliz inicio de semana. Ya después de haber visto algunos de los equipos, porque se lo pudo ver Emelec, se lo pudo ver a Delfín, se pudo ver a Liga de Quito, a Aucas, partidos que obviamente fueron televisados, de ahí desde la semana anterior algunos igual han estado haciendo amistosos, a Barcelona también se lo pudo ver un poco en su amistoso de Estados Unidos, así que iremos analizando lo que al menos nos deja como impresión, ¿no? Estos primeros partidos, estas primeras pruebas donde algunos, bueno, entendemos que no es algo para sacar conclusiones, pero sí al menos para decir, oye, qué interesante el jugador de acá, al de acá creo que le falta, este equipo está verde todavía, y por eso se lo voy a preguntar a todos mis compañeros. Saludo primero con el señor Javier Klimovic, que estuvo justo en la transmisión del partido de Emelec contra el Delfín. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un placer. Sí, se vieron cosas, a mí me gustaron algunos jugadores. Hombres. Me gustó mucho lo que hizo Meli. Meli para mí fue el mejor. Sí, tiene cositas, por más que algunos no entiendan, tiene cositas muy interesantes de Sebastián Rodríguez. Sí, lo voy a decir. ¿Sabes que en la transmisión, eso te iba a decir, porque en la transmisión habías dicho Herbes. Sí. Cositas de Sebastián Rodríguez. Meli. Voy a anotar. Bueno, sí, a ver, yo lo que creo 29 que Meli tiene esas ganas de ser muy dominante del medio campo. Sí. Se nota que es capitán, se nota. Todas las frases de este año son tuyas, todas. Pero Clima. Bueno, Meli, a lo mejor algo sé. Cositas. Igual la lanzó en la transmisión. Sí, la lanzó, sí, la dijo. Pero por eso yo no lo digo, que lo digo a Voy a poner entre paréntesis, después de haberlo visto media hora en un partido amistoso. No. Voy a poner entre paréntesis. ¿Sabes qué pasa? Te das cuenta, no hace falta media hora. 5 minutos. Ya, cinco minutos, ¿sí? 5 minutos, te das cuenta. Pues eso es ojo entrenador, claro. Te das cuenta cuando es diferente. Ya entiendo por qué contratan a Van Goura. Claro, cinco minutos. ¿Cómo contrataron a Tsunami Rivas? 5 minutos. Pero tú eras parte de la secretaría técnica cuando llegó Van Goura. Yo creo que Meli iba a ser. Perdón, sí. No era. ¿Cómo no? No, yo no te dije. Yo te dije que lo trajiste. Estabas diciendo de Meli que veo cosas importantes. Muy una primera gran impresión. Muy buena. Aparte me gustan esos jugadores que levantan la cabeza. Porque generalmente los técnicos son totalmente diferentes. ¿Ves? A mí Meli, bueno, por lo menos me llamó mucho la atención. Después de Rivero puede dar mucho más. Los dos laterales no pasaron al ataque, pasaron muy poco. En líneas generales era un partido de entrenamiento. ¿Sí? Claro, claro. Después, pero hay cosas que en un partido hasta de soltero con Casado te das cuenta que es totalmente diferente. Sí. ¿Sí? No voy a hablar del 9, ¿no? Porque... De Facundo. ¿Para qué voy a hablar del 9 si yo sé lo que va a dar? Ya está, lanzaste tu apuesta igual. Claro, pero ustedes... La espero que quedó, después digan... Ah, no ahorres para la parrillada que vas a ganar esa. Esa la ganas. Bueno, ojalá. Vamos a ver. Pero bueno, creo que se enfrentó a un equipo que eran todos... 2 líneas de 4, casi 2 líneas de 5, hizo duro en algún momento para defender demasiado, un bloque corto, es muy difícil entrarle. Y después lo de Ricaurte, ¿no? Que es un jugador muy técnico, no tiene la intensidad que a lo mejor va a requerir Emelec en algún momento, pero yo hablando con Duro hace un rato, había visto un par de partidos. Todos los días. Increíble. Y me gusta hablar con técnico, ya te dije. Sí, no sí, quiero pero lo con, llamaste no tres veces. No voy a hablar con periodista, no voy a hablar con periodista de fútbol, voy a hablar con técnico. Pero 5 veces lo llamaste. Y bueno, me llamó. ¿Qué crees que tiene? Ni a tu hijo lo llamó. Pero aparte, tanto. Me gusta hablar de fútbol. Sabía, le había mostrado un video de Ricaurte en Colombia, cómo le gusta lanzar a las espaldas del central. Hizo vino el gol. Obviamente, antes de esa hizo varias y le salió largo. Sí, estaba errando al comienzo. Sí, sí, pero bueno, buscó. Ya sí vino el primer gol, sí, ¿no? Sí, sí. Señor Andrés Ponce, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Usted pudo ver los amistosos? No solo eso, sino que los transmití. Como siempre claro, digo, la única diferencia es que no ando en el Twitter como bobito poniendo todo lo que hago. Tomer, güey. Pero bueno, un abrazo. En ex o Twitter. Yo le digo Twitter. Twitter, yo le voy a seguir diciendo Twitter. Buenas tardes, un abrazo. Sí, lo transmitimos. Nos tocó, gracias a la falta de coordinación, de seriedad del Emelec, estar desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 más o menos, ¿no? Ah, hicieron todos ustedes. Sin que nadie sepa qué sucedía, qué pasaba, pero ahí nos tocó. 2:30, el partido que arrancó a las 3 entre los chicos de Delfín, ¿no? Entre Zúñiga,
una filial de La Paz. Andrade, ¿quién era que estaba ahí? Cedeño, ver a todos los chicos contra otros jugadores del Emelec. Contra Dixon Vera. Contra árbitro, con árbitros amateurs, son árbitros que no sabían. Han pitado en torneos esos árbitros. A mí también, chiquito, se llama Jairo. Han pitado, el profe. Es buen dato. Sí, es buen dato, pero son amateurs. Igual no pito. Bueno, a San Bonino lo tuvo que haber clavado una expulsión, porque San Bonino no suelta los codos. Es increíble ese Pero jugador. Sí me parece una falta de seriedad. En un partido que se transmite a nivel internacional, ir con esos uniformes, con árbitros que no son profesionales, que no se haya dado la seriedad del caso cuando no se sabía cuál era el partido realmente de fondo, cuando aparecieron estos jugadores en primera instancia, que se juegan 30-30, que el minuto de hidratación sea el minuto 25 en un tiro de esquina. Eso. Claro, claro. Puede pasar eso, no jode. Tú, el benévolo, hay que decir, el Papa. Lo menos grave fue que hayan cortado por el minuto de hidratación. El Papa lo menos grave. No, porque no es lo serio. Lo menos grave. No, porque no es serio. Dale, no es serio tampoco que haya... para que vayan cuatro de cuerpo técnico a hablarle al árbitro. Porque no es serio. Cualquier cosa. Le sacaron dos tarjetas amarillas a un jugador y no lo expulsaron. No, bueno, pero eso se habían hablado entonces. Claro, habían hablado. Sí, habían hablado. Bueno, no importa. Sí, pero lo sacaron. Si ya permitís eso, lo otro, cualquier cosa. Lo sacaron después de 8 minutos. Un entrenamiento televisado. Claro, sacaron después de 8 minutos, se cuenta, cierto, ese ya tenía doble amarilla, perdón. El primer tiempo duró 30, el segundo como 40. Sí, 40. ¿Sabes por qué? Porque hizo tres cambios, hubo tres cambios los 30 minutos. Entonces, para que juegue. Igual no hay, no hay mucha defensa. No es serio, sobre todo si va a ser televisado. Insisto, si es a puerta cerrada, jueguen sin camiseta, jueguen de abeso, lo que sea. No, sí, cada gol un beso. Jugar de abeso, perdón. Cada un gol y se den cada penal, 10 flexiones al equipo contrario. A puerta cerrada, lo que sea. Sí. Pero yo sí estoy de acuerdo con ese tuit que puso Miguel Ángel Lord diciendo que, sobre todo la imagen que se transmite al mundo, o Latinoamérica probablemente, no sé si el mundo, Star Plus. Ese es el gol TV, dice el clima que pasó. Porque para que otros está lados. Viendo el partido en otra parte, dice, y esto, y esos árbitros, y esto de aquí, las camisetas. Porque no sabe todo lo que estamos diciendo, todo este contexto. Entonces sí me parece que hay que transmitir otra imagen del fútbol ecuatoriano. Y en lo futbolístico, acá es como que vivimos los dos polos, ¿no? Uno, el optimista, con Emelec, sobre todo, que es el señor Javier Klimowicz, que lo entiendo, igual su pasado. No, por Emelec, porque puedo decir lo mismo de Barcelona, no tengo problema. El optimista, ese es el problema tuyo, que vos pensás que yo tengo que hablar de Emelec nomás. Y el otro, porque está hablando de Emelec en este momento. Pero voy a decir, está hablando de Emelec. Porque juega Emelec, no tiene nada que ver. Y el otro polo, el polo opuesto, en cambio... Y el señor, era la intención. Y el polo opuesto, el señor Dreher, en cambio, que todo la pesta, que dice que no hay ídolos en Emelec, que siempre apunta en contra de Emelec. Que, las tapas de revista le interesan. Que ahí ya está totalmente en contra. Eso es como que vivir con dos polos aquí realmente de la situación del club. Yo creo que el resto intentamos estar como que en la mitad, opinando simplemente. Meli me parece que hizo un buen partido. Se ven, como dice Climo, ya destellos de que va a ser un jugador con mucho recorrido dentro de la cancha. Tiene mucho recorrido, eso sí no se le puede negar. En eso se parece a Sebastián, mucho recorrido. Lo que corrió. Claro. Yo no he nombrado obviamente a Sebastián estamos Rodríguez. Hablando de técnicas, porque Sebastián Calderón también tiene recorrido. Yo no he nombrado a Sebastián Rodríguez. Solo digo que se le notó que tiene mucho recorrido. Recorrido, sí. Entiéndase que pasa muchos metros de la cancha. Y eso me gustó. Y segundo, eso. Que Castelli, o sea, fácil, me parece que al nivel que vimos ayer se le va a llevar el puesto a Jaime Ayoví, que ayer lastimosamente no podía devolver una pared. No, Ayoví hoy... Ya pasó el momento para Ayoví. Pero o sea, Castelli tiene 10 años menos, es obvio que se le tiene igual que igual es muy ganable esa frase. Sí, yo la pero apoyo. Igual yo tú la vas a anotar, si es algo el año obvio. Pasado, después de la pretemporada, tiraron como 10 frases. Anótala, está buena. Esa va a ser victoria. Bucaram en plena pretemporada. Este año Portocarrero va a ser figura exacto, titular. Me encantó. Por muy bueno, bien. Bueno, sí. No la pegaste. Anótame que Meli para mí es el mejor de Melec en el año. Está bien. Ah, no, pero si no me quieres anotar de Portocarrero, no te voy a anotar. Pero cálmense, déjenme tirar frases sentenciantes por un amistoso. No hablemos de tus frases, Dios. Porque tú entraste al programa diciendo Cristiano Ronaldo es uno de los 50 mejores del mundo. Pero lo había visto Ronaldo 20 años de su carrera, no un amistoso. Señor Dios. Esteban Dreher, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Usted qué le pareció el partido? Más allá, después hablamos de su entrevista polémica y esa frase. Que yo la entiendo, yo la entendí. Creo que estoy parcialmente de acuerdo. A propósito, estuvo un ídolo en el estadio. No sé si lo vieron al Cuqui Juárez, que estuvo ahí con la camiseta. Ah, sí. Bueno, Rafa, esta directiva, ¿no? Lo está intentando tratar mejor a los para a quien los dice por ahí que no hay ídolos en Emelec. Muy buenas tardes. Abrazo enorme. El Cuqui Juárez, abrazo enorme. Y váyale aquí, Cuqui Juárez. Santi, qué gusto estar nuevamente con usted. La verdad, no veo partidos impresentables. Bien. Ah, no vio, ok. No, la verdad, inmediatamente cuando puse, lo apagué. Porque está jugando el Inter Fiorentina en ese momento. No, y aparte, hay algunos partidos aparte buenos yo
Atlético le doy Mineiro, la responsabilidad a la televisación. Porque yo creo que, a ver, cuando Miguel Ángel Lor pone el Twitter, que estoy de acuerdo, digo, ¿por qué no hay una previa charla de lo que se va a hacer? Es que tengo entendido que hubo y después... Entonces, digo, claro, que ahora, si cambian todo no es culpa. Por eso digo, si la televisación... Ya no le puede cerrar, no le puede apagar la tele. ¿Por qué pregunto? Pregunto esto. ¿Por qué digo esto? Porque si la televisación permitió que Melec haga eso, es inentendible, porque el partido del sábado, Liga de Quito Gaucas, se hizo correctamente. Se hizo bien. Con árbitros profesionales, todo correcto, como si fuera jugando ordenadito, un amistoso normal, bien hecho. Y habría que ver quiénes son los responsables que lograron que no se vea un partido normal. Digo, un partido de pretemporada normal. Bueno, es que son los clubes serio. Que acordaron. Esos por eso son digo, los responsables, eso es lo clubes. Que yo no entiendo quién es el responsable de eso, porque la verdad no se vio bien, no estuvo bueno. Y después, futbolísticamente, podés... mirar dos o tres cosas, pero creo que esto recién comienza. Obvio, no es para concluir. Para mí, la mía. A ver, para mí, yo creo que por mi opinión, por las cosas que he estado dentro de clubes y he jugado, los amistosos no te dan nada. He tenido miles de compañeros que la rompían los amistosos, ponen campeonato, no la ven. Entonces fue el Loco Cortés, me acuerdo. El Loco Cortés en los amistosos, en la presentación, era un crack. Y después nada. Varios fueron. De en esa época, en ese partido. Huanca, creo. Huanca también. Explosión azul, en esa explosión azul, varios. Sí. Varios. Me acuerdo, María Paz vino acá y dijo a Melé campeón. Me Arce, muchos jugadores después que... Cabezas, muchos jugadores que después no pudieron sostenerlo. Porque claro, igual en relación, creo, al menos de la pretemporada anterior, que Melé jugaba con equipos de tercera y segunda, al menos a mejor. Sí, ya. No. Y no sé si va a ser campeón, eso no creo, no voy a apostar eso. Sí, estoy de acuerdo con mucha gente, vale, en la entrevista que hicieron, que le decían que es un equipo nuevo, varios jugadores, que hay que empezar a acoplarse. Los equipos, los grupos se ven en los peores momentos. Es verdad. Lo único que te puede salvar un grupo rápido son los resultados. Los resultados mandan y por ahí alivianan un montón de consecuencias que va sucediendo en el transcurso del torneo. Porque si ganás, todo se tapa. Pero si perdés, a lo mejor ahí es donde se empieza a conocer el grupo realmente. Así que la verdad que estos partidos amistosos están buenos. Estarían buenos, sí, que se tornen más serio. Claro. Para que también la gente que lo vea fuera del país tenga ganas de verlos. Sí, señor Arguello, ¿cómo saludos? Está? Hoy sí trajo la camiseta de las chicas superpoderosas. Sí, sí, ya tocaba. Venimos mucho fútbol, esa mucho formalismo. Esa no la llevaste a los comentaristas. No, para nada. No sé si podré llevarla, claro, pero no bueno. No te dejes al doctor. Que vamos a ir poco a poco, innovando con la ropa. ¿Ah, no vas a volver? No puedo dar declaraciones. Okay. No puedo dar declaraciones porque son cosas. ¿Viste los amistosos? Tú últimamente te has hecho reacio con los amistosos. No últimamente. Ya hace como 4 años. Yo antes veía todos los amistosos. Todos de Europa, en Estados Unidos, los de China. Y después de aburrirme tanto y de que todo lo que pasa en los amistosos no se traslade cuando empiece la temporada, ya hace unos 3-4 años tomé la decisión de no ver amistosos. Ayer tuve que ver el primer partido porque me pusieron acá en la radio, entonces como profesional tuve que comentarlo. Te puedo hablar de Zúñiga, de lo que quieras, pero yo de verdad que el primer partido, de los... No veo porque me parecen aburridísimos y me parece que no me sacan nada, de verdad. O sea, ¿no viste nada? No, y no pienso ver porque de verdad no sé, después no se traslada a la cancha empieza. Es una realidad, entonces, por lo menos mi realidad. Tampoco las conclusiones que he sacado. Lo tenía ahí en el televisor, pero no, tampoco le presté atención. Solo vi los penales y los goles. Te quería comentar dos cosas, que no voy a aportar en eso. Me gustaría hablar de Joao Rojas diciendo que fracasó en el Monterrey. Okay, sí. Según Climo, está prohibido decir la palabra fracaso. Bueno, Rojas se autodijo fracaso. Entonces, cada uno diga lo que se quiere. Ya vamos. Bueno, pero bueno, si quiere decir fue un burro. Pero fuera de duda. Pero no le diga. No, cada uno puede decir lo que quiera. Bueno, pero ¿te parece está bien que los futbolistas digan fracaso? No. Habló de él. Tú como entrenador. Hablo de él. Yo sé, yo. Y bueno, por eso quiero que hables de decir lo que quiera. Estoy de acuerdo. Obvio, hay libertad de expresión. Arguello puede decir lo que quiera. Ojo, yo no comparto que fracasó, sí creo que hay fracasos en el fútbol. Yo no hubiese compartido si Roja dice Arguello fracasó, no estoy de acuerdo. Okay, ahora, pero, si él dice fracasó, estoy de acuerdo porque él piensa lo que quiere. Pero según tú, no existen los fracasos, porque lo intentaste, porque te presentaste. Seguramente él no. Seguramente él se queda en deuda. Para mí sí, con lo que entregó y por eso obviamente. Ese es mi análisis, estoy de acuerdo, pero él, como creo que puede haber otros ejemplos, un jugador que le pagan, qué sé yo. Una cosa que lo diga uno y otra cosa que lo diga de otro. 100 millones, no juega, pasa lesionado, es fracaso. Bueno. Tú dices que no existe. Oye, pero bueno. Puede pasar un programa sin nombrarte, es impresionante. Pero es que leí. No pasa nada. Me apareció en Instagram, leí que puso fracaso y dije, voy a traer este tema para hablar de Climo. Si Roja dice fracaso cualquier otro,
El grupo. No, 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 bueno, si el grupo fracasó, ahí estoy en contra. Okay. Si fracasó él, problema de él. Y otro tema que quería, no tema, una observación que quería decir corta. Vi un tuit de Liga diciendo que Josep Alcácer estaba votando por los premios del PRO. Pep Alcácer. Por lo cual, para mí, ya pierde toda credibilidad. Estaba votando. ¿Cómo va a votar Alcácer por el PRO? Si no, pero vota, pero vota, es la votación es libre, tú puedes votar pero todos. Pero ¿cómo va a votar Alcácer? Pero es un voto de mil. Ya yo sé, pero te das cuenta. Bueno, no. Es lo mismo que... Sí, yo no te digo, no, porque una cosa no. Es que separen un no, puedes un ver, casi todos los técnicos no, son escúchame, nuevos. Escúchame, una cosa es que separen un porcentaje claro, de votación, no, el 50% de votos, de peso de votos va para los técnicos no y lo hagan votar. No te digo que va a una ganar. Una cosa es que esta no, votación popular y puede no votar cualquier persona. No te estoy diciendo persona. Que van a ganar los que votaron ellos. Te estoy o sea, mañana está votando la mamá de Johan Julio. Ya, pero ¿te parece que está mal? Sí, sí. Bueno, ¿qué quiere? Sí, pero libre. Alcácer, Gandolfi, sí, pero... el señor Espinosa, el mismo Sergio. Van a votar los primos de Burray. No vieron los partidos. Lorenzo. Tampoco los primos Chiettini. De Burray van a votar. Esta votación libre. ¿Qué no, pero no... me parece que está mal, porque además el voto de los entrenadores viene esto más. Solo quiere que sea especial. Vote Garbuño. Los que vieron los partidos. Ever Hugo Almeida, estás Diego haciendo López. Votación libre. Cuando es votación libre, vota todo el mundo. Pero ojo, no, es más, no, te digo, no, 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 no es lo mismo votar en la página web como hincha que votar como técnico. No es lo pero mismo. Pero les dan el mismo valor. No les sé. Les van al mismo no valor. No, porque es votación bien, libre, no, claro. No, porque son a mí no me parecería bien si dicen 25% o los votos dirimente sí, van pero, a ser de los pero técnicos. Pero la votación de los, del público son, qué sé yo, 10.000 personas que representan un 25%, que son 16 que representan un 25%. Claro, ¿eso estás seguro de eso sí. Que estás diciendo? Y sí, pues si son 16 técnicos. Claro, debe votar su belleza. O sea, ellos deberían votar. Claro, los yo le daría el papelito pasado, a los anteriores. Sánchez Escobar. ¿Qué? Alcácer no, Pep, Alcácer no ha visto claro. El campeonato. Ah, bueno, si les va a dar un peso no dudo que igual a los 10.000 votos Andrés más. ¿Quién sabe eso? Por ¿cómo ejemplo, es ese de funcionamiento? No, yo no tengo idea. Pero si tú repartías. Yo lo que tengo entendido es que es mayoría. Y si es mayoría, no sé. Me imagino que el día de mañana lo pueden ganar a Burray. Porque es Barcelona, es mayoría. No entonces, no sé así. Si es mayoría. Y no me gustaría que saliendo sea por del eso. Pro, es lo mismo con Deves, lo mismo con el Balón de Oro, es la misma dinámica y por eso después gana Messi el Deves. Dice Eduardo que si me pregunta si vimos a Castelli que parecía Rolando Nazario para él. La verdad que yo estoy de acuerdo con eso que dijo Andrés. Yo no lo vi nada mal, nada bien a la Yoya. Creo que la Yoya encontró por. A ver, no es que lo quiero desestimar la Yoya, pero la verdad, la Yoya vino a un nivel de un futbolista que no jugaba en Asia. En Turquía. En Turquía, y se notaba. Lo que pasa es que él hace unos goles interesantes, justo coincidiendo que defensas erraron, pero cosas que eran acordémonos increíbles. Acordémonos el año pasado cómo o llega... O sea, no es que fue un wow. Cómo llega Yovi. A Yovi llega en una situación en la que se había ido cabeza, el otro delantero, a Cuco Angulo, no le hacía un gol a nadie, y tenías todos los cupos de extranjero ya ocupados. Claro, tenías que contratar... ¿Cuál era el digamos la fórmula? Un delantero ecuatoriano. Y el delantero si ecuatoriano no estaba en MLE, libre. Yo no, vi, no hubiese jugado en MLE, no hubiese visto. Probablemente. No hubiese llegado. Claro, era el delantero que de todos los que se analizó. Pero ¿quién no entiende este qué llegó? Analizan? Nada, la Yoya no estuvo bien y no ha estado bien. Para mí la Yoya terminó de titular haciendo goles. No, para mí, No, no comparto, no comparto. La segunda etapa de la Yoya fue buena. Terminó de titular haciendo goles. Para mí salía del área. Para eso es que venga. No estoy, yo lo que no quiero, no quiero sobremencionar lo que fue la Yoya. Buena. A mí me parece que fue regular, te digo. Porque si quieres, incluso analizo la jugada de los goles, de verdad veámoslas. Seis puntos. O sea, fueron muchos burlas que se patearon los pies. Pero lo dejo en el equipo. Yo también lo dejo. Yo no estoy diciendo váyase la Yoya, es un desastre. Creo, lo que creo es que Castelli con poco le puede ganar el puesto. Con ver. Poco. Habría que con ver. Poco. Ayer, habría que ver. Ayer hizo un buen gol, un golazo, como ¿quién? Definió Castelli. Ah, yeah. Pero habría que ver. Habría que ver si puede lograr los movimientos que tenía Castelli, el desmarque que tenía, cómo definía, cómo iba al espacio. En Delfín acá. Sí, ojalá, obvio, obvio. Ahora, hay, que ver, ahora, hay que ver todo. Ahora, yo te digo, te apuesto seguro ¿sí? Que con poco Castelli se le puede bueno, ganar el puesto. Y no porque Castelli porque sea Dios. Si Castelli hace un gol y la Yoya hace dos y empieza no a hacer goles. Y termina como terminó la Yoya en el año pasado. Pero no es un no, que yo no creo, no es que tú crees que la Yoya fue un bueno, es que ahí estamos en diferencia. Yo no pienso que la Yoya en cero fue. Lo que pasa es que lo están comparando de 7 puntos. Con Cuco Angulo y con Cabeza que no hacían goles. Que era cero. Y llega Yovi, te hace tus 4 o 5 goles. De los y goles ya no comparas. Se movió ahora. Bien la Yoya. ¿A quién? ¿Con quién? No, yo no lo estoy comparando. Te estoy diciendo que estoy viendo un partido en el que, sí, en el que un partido, Meli bien. Intenta tocar. Bien. Se le va la pelota. Sí, en buen... el que Ricaurte sí. Le intenta tocar una pared. Y sí. Yoya se le va la pelota al lateral. Bueno, pero en el que intenta habilitar Jackson Rodríguez y la manda la tribuna. Igual es jodido, ya tiene 35 años, obvio. Yo
entiendo a la lluvia. Meli jugaba de primera, yo vi, y obviamente primer partido 9. De pretemporada, eso sí, Andrés. Eso ahí. ¿Qué pasa? Pero si no, para una calma para lo bueno y primer para lo partido, malo. Las imprecisiones, sí, el estado físico. Me parece que el lado izquierdo de la mesa está muy sentenciante. Sigo diciendo que yo esto lo ato al cierre de la etapa anterior. Pero creo que la lluvia, y está perfecto, me encanta que la lluvia haya hecho goles porque creo que le sirvió a Melec. Que sea parte del equipo. Creo, y obvio, para mí tiene que estar la lluvia de Llovío, o sea, creo que es un aporte interesante. Para mí un delantero, para él, como para Copa Ecuador, no vi el amistoso, me lo perdí. Sigo analizando en la segunda etapa. Para ustedes fue el gol. Yo me pongo a analizar los goles que hizo y cómo los hizo y cómo fallaron los defensas. Que no, gracias no. a Dios acuerdo, eso de verdad, aumentó el número de la lluvia. Me acuerdo partido en cancha Independiente del Valle. Melec no podía pasar la mitad de la cancha. La lluvia bajaba, no hizo mal, abría no hizo mal. Para que el equipo pueda avanzar. Bien, no hizo un goles. Gol a Gualaceo, dos a Cumbayá y dos a Muchurruna. Recuerdo porque me tocó comentar el partido con Cumbayá y Muchurruna, que fueron los dobletes. De verdad pero, que los defensas fallaron. Pero el debate, no lo quiero criticar. Solo estoy diciendo, no lo sobredimensionemos tampoco. Yoya, pero están sentenciando algo de Castelli que vamos a ver. Por eso, fueron 40 minutos. ¿A dónde no por Castelli, llevas? Por el Castelli que vi, no solo verlo, por esto. Sin verlo, te dije. ¿A dónde verlo, lo llevas? No me necesito 40 minutos. Castelli hizo menos goles que la Yoya en la segunda etapa. Para mí Castelli fue mejor la segunda etapa. ¿Vos dónde lo llevas? Que, por ejemplo, ¿quién sería titular en sí? Estamos debatiendo, digo. Sí, sí, sí. ¿Quién sería titular? Yo en el próximo amistoso debería intentar darle más fuerza a Castelli. Seguramente a lo mejor puede ser titular Castelli. El tema es que Castelli arranca de titular, no hace gol en los primeros dos o tres partidos. Y acaba afuera, listo. Que no creo que tiene que ser así. Pero por eso digo que yo en realidad. Yo no creo que tiene que ser habría así. Habría que ver cómo en los últimos. A ver, la realidad es que en los primeros partidos siempre vos estás totalmente. No tenés timing, la falta de precisión, los movimientos no son los mismos porque estás duro. Sí, se van entonces, soltando. A lo mejor en los últimos partidos. Es más, yo creo, viendo un poco. Podría jugar Castelli y la Yoya tranquilamente, porque sí, Castelli es el que se mueve por como jugaba con el chico Delfín. No me acuerdo, jugaba un lugar arriba. Alexis Rodríguez. Ahora, no creo que lo haga porque se ve que a Torres le gusta mucho ese trío de mediocampistas. De hecho, a Ricaurte lo vi. Pero vas perdiendo un partido. Por ejemplo, Ricaurte empezó muy errático, intentaba jugar largo. O sea, el tipo se ve que quiere poner esos últimos pases de 10. Ahí va a entrar Novoa. Pero se vio que al inicio del partido estaba pero, muy mal. Yo lo que te digo es que tenés hasta el plan. Después de que vas mejor, perdiendo 1-0, necesitas jugar con doble 9, podés poner a los por dos. Por eso porque... nadie ha dicho que se vaya la bueno, lluvia. Por eso digo el debate hacia dónde está mucho. Es lo mismo que a mí me pasa con Fidrisewski en Barcelona. O sea, intentan jugar con él, le rebota, pero no dudo que le puede caer un mano a mano y la mete. Que viene un centro y te mete un cabezazo y la mete. La pero para igual jugar, te para jugar, Fidrisewski no te devuelve una te pared. Explico. Igual la Yoya bueno, tiene 35, es normal que le vaya a costar más. Es normal. Se nota que te cuesta tener un poco de visión de fútbol. Este pibe. La Yoya bueno, era uno de los mejores con que jugadores que, sí, que la aguanta. Técnico. Pero ya pasaron 10 años. En general. Tú también eras uno de los mejores arqueros. No, estamos bailando. Hablando en general, sus características. No es un delantero de ojo, ir a la espalda. La Yoya cumple 36. Sí, ya está bien, en pero pocos digo, días. Es un delantero más de aguantar la pelota. Después, claro. Es lo que yo veía en la selección, lo de pivoteador, es técnico. No sé si a lo mejor es más que Castelli aguantando la pelota. Probablemente no lo sé. Pero lo que digo es, la característica de la Yoya es de eso, no es de un delantero y a la espalda o al espacio. Claro, el tema es que es normal. Él en uno contra uno tiene una gambeta que es un poco indecifrable. Es normal que físicamente y a los 36, que va a cumplir, insisto, en pocos días, le vaya a ir costando más desde el aspecto físico, porque para retroceder y para ganar de espaldas, tienes que aguantar de espaldas también. Por eso. Entonces, natural que le pueda ir costando. Insisto, yo lo dejo a la Yoya en el plantel. Yo para mí lo que demuestra y lo que demostró Castelli es un jugador que te das cuenta que era para pegar un saltito más. Pero bueno, ahora veremos ese salto que pegó el tema de la confianza. O sea, Castelli lo querías a un club más importante que Melec. Eso entiendo. El saltito más se refiere a este de aquí, de Delfín acá. Quiero decir algo. Ahora, de Delfín, en serio, no le vi. Le vi poco y nada. Es que poquito, ¿no? Lo hablábamos con Klim ahora. Otra vez Oyola dependiente, Oyola está rápido. Aguanta, que. Es que obvio. A ver, todo en un parámetro de ser primer partido. No, pero más allá de eso. Cuando sales la primera cita y te parece fea la primera cita. Es que, a ver, están haciendo, Delfín está haciendo lo mismo del año pasado, que para mí es algo difícil de repetir. ¿Por qué? El 11 titular lo tiene. Pero ese 11 titular depende de pegarle a todos los extranjeros. Vamos a ver, pues no claro, siempre le pega a todos. Y vimos en el primer partido que estaba todo el banco de suplentes, que son todos juveniles que estaban en segunda categoría. Hoy los suplentes del fin son Alman, Humanante, Zambonino y 20 chicos. Le falta mucho al fin en el mercado. Le falta meter un par de insisto, fichajes. El 11 depende de los extranjeros, ¿sí no? Ojo con Cabo, dice también. ¿Por qué?
Puede ser un... Lo vio 5 minutos. De los chicos, no, lo conozco, selección. Boludo, lo conozco de Melé. Tuvo, por mil dólares no lo dejaron. ¿Quién? Gianni Cagua. Jugó bien, jugó bien. Jugó bien. Tiene buena talla, salió bien. ¿Cuántos años tiene ese chico? 23. Oh, sí. ¿Pero para qué lo ves? ¿Cuál es su techo? No, no, no. O sea, una alternativa. Pero no se parece mucho, ¿no? Para mí va a tener más posibilidad de... Va más minutos que Alma, seguro. Lo anoto. Sí, bueno, al comienzo, de los primeros 3 minutos. ¿Pero cómo sea? ¿O te dijo duro? Ah. Pero es que esa información también. Pero es que igual son frases medias raras las que tira. También, bueno, no, los primeros 3 partidos que va a jugar Alma, obviamente. Cagua va a tener más minutos que Alma. ¿Qué hizo? Brioni es el que viene de Auca. ¿Brioni fue? Briones. No, Mieles. Mieles que no jugó bien ayer. Sí, bueno, pero viene sin ritmo. Viene, dice, le está costando. No, no, es bueno. Es bueno, solo que está un año. Sí, no, pero está bien. No, jugó bien. Un año inactivo. Lo que sí digo, quiero ver, obviamente, a Cristian Novoa con los 38 años que tiene en este mediocampo, que intenta jugar mucho por el medio. Mira, yo quiero ver, él quiero ver qué tal. Con esta versión que vimos ayer de Meli, me parecía... Pero a ver, déjame porque decir. Rivero y Ruiz, por ejemplo, son jugaron de extremos para perfil invertido y son muy asociativos. O sea, los tipos quieren combinar. Sí. Tipos quieren combinar. Nunca analizó nunca en el año ningún equipo. Y ahora habla viéndolo a Meli, que... Yo no puedo creer, la verdad, hay cosas que yo estoy, no contra Andrés, pero estoy con Esteban en el concepto. Me parece que están sobreanalizando. No, ¿por qué? Sí. Pero no, te digo por qué. Porque Kimo dijo... Poné Meli la fea. No, escúchame. Poné Meli la fea, capítulo 44. Pero dale, quiero hablar de Meli. Quiero hablar de Meli. Yo no estoy diciendo que lo analiza porque lo hizo. Pues le tocó 3 horas. El Auca Liga no lo vio. Correcto. Preguntale si vio el Auca Liga. No lo vi. Entonces, ¿te das cuenta? Estaba durmiendo. Escúchame. Estaba ocupado. No, no, no. Pero es que a mí me sorprende a dónde están llegando. Por eso te hablo de sobreanálisis. Yo estoy diciendo. Ya te Meli va a ganar el Balón de Oro. Acá digo, va a ser el mejor jugador de Melec en la temporada. Meli lo va a comprar. ¿Qué le pasa? Lo va a comprar Flamengo. Dijo, va a ser. Lo único que te estoy diciendo es que se puede... Bueno, déjame poner una apuesta. Es un juego nomás. Características de jugadores. Y puedes decir, Meli, ¿es rápido o lento? Meli, ¿tiene traslado o no tiene traslado? Meli, ¿es técnico o no es técnico? Ahora, la apuesta colectiva es otra cosa. Mira, Climo dice, en 5 minutos yo ya me doy cuenta de Meli. Yo, humildemente, debo haber visto 100 partidos de Meli en su carrera. En Boca, en Aldo Sí, en Central Córdoba, un poco en Liverpool. Y te digo, en ningún momento, hasta en su mejor momento en Boca, lo puedo comparar con Sebastián Rodríguez. Un jugador que tiene mucho despliegue, lo tiene. Que puede correrse 10 kilómetros. Pero, Javier, dale. ¿No te parece pero que... la técnica y la inteligencia pero de Sebastián si Rodríguez dice para cosas, desatar... Si alguien dice cosas, Melec, no, si alguien dice... No. Climo dijo, tiene cosas. Yo creo que lo que tiene es... No. Pero puedes escuchar para poder responder. Es que no me cierra la comparación. Lo que una cosa, está bien, no está técnicamente, bien. Yo creo que no estamos de acuerdo que técnicamente no es. No nos dimos cuenta. No es porque corre mucho. Pero puedes escuchar primero, por favor, pregunto, para responder. Te cuento y después me respondes. Yo lo que creo es que él tiene la misma, lo que decía Andrés, él tiene mucha influencia en pedir la pelota, en ser muy dominante en el medio campo, que eso le gustaba hacer a Sebastián Rodríguez. O sea, un jugador hiperactivo. De hecho, en las estadísticas de Sebastián Rodríguez, el 50% del balón que tenía Melec lo tenía casi él. Ya, pero yo creo que él llegará a registros del 30-40. Villalba, en eso es parecido. Por ejemplo, Villalba era un jugador hiperactivo. Corría para todos pero lados. Corría mal. Corría mal. Pero diferencia que hay con pero una cosa es ser correr sin la pelota, mira, cosa es correr con el balón. Ojalá me equivoque. En los partidos que he visto a Meli, no me parece un jugador inteligente con la pelota. Eso es otra cosa. Yo no lo comparo ahí. Yo no lo comparo ahí. Principal virtud de Sebastián Rodríguez. Yo no lo comparo ahí. Que tú le dabas la pelota y él te abría caminos y te abría espacios y avanzaba. Yo no creo que Meli pueda hacer eso. Recibía siempre solo, recibe solo, va para adelante, juega más. Mira, no sé si juega más cerca del área Meli que de Sebastián Rodríguez, porque daba pase de primera y casi 3/4. Bueno, busque. No hablaremos. Está bien. Pero no, en serio, a lo mejor ahí. No, quizás se revés. Ojo, que técnicamente yo no lo comparo, porque Sebastián Rodríguez es otra cosa. Pero lo he visto toda su carrera y nunca hizo lo que están diciendo. Bueno, quizás está bien. Contra los suplentes de Delfín está bien. ¿A ti te parece que el nivel, por ejemplo, que mostró Dreyer en Argentina es el mismo que mostró en Emelec? Sí, no jugó en Argentina. Por eso te digo. Era cuarto arquero de Arsenal. Lo que sea. Y se nomaba con Alfaro porque no lo podía. Pero cambian las cosas. O sea, el Antonio Valencia. Ya, pero Melia tiene 31 años. Villarreal no fue el mismo Antonio Valencia del Manchester United. Igual a los 31 está mucho más vigente. Ojo, ojalá pueda hacer eso y haya crecido como futbolista, pero no te lo puedo decir por un amistoso con Delfín. No, si no lo viste, aparte no lo viste. Individualmente vos podés decir que... Claro, además no lo vio. Ese es el tema. No vio el partido y no tiene idea de lo que estamos hablando. Estoy hablando de lo que he visto antes. Lo que sí se ve claro un poco es que Solís va a pelear la titularidad.
¿Por qué? Debería ser titular. Porque pero si no adelante. Viste el partido, me está diciendo que no viste el partido. Tampoco viste el partido. O sea, si ustedes se quedan de nosotros que somos concluyentes, claro, viendo el partido, ustedes son un desastre porque ni lo vieron y concluyen. Yo no he concluido nada. Yo me voy a la pausa. Estoy de acuerdo con el ritmo. Yo no he concluido nada. Pero va a ser un partido muy importante. Ahora ya lo es un juego muy importante porque te puede jugar por interior y puede jugar por fuera. Pero no me gustó como lo puso como interior. De interior el primer partido no pudo acelerar en ningún momento. Hay un detalle más de Meli que además en cuanto al traslado, mira con la temperatura que hizo ayer y no se, oh, y no, no se desgastó. No, te digo la verdad. Ya estamos hablando que no tenemos nada para hablar, boludo. Escúchame. Hablemos otra cosa. Ya estamos allá, estamos hablando de la temperatura. Sí. Dejémonos romper los huevos. Sí, dale, sí. Loco. Porque dale, con... se hidrataron. No. Porque con todo lo que corrió ayer. Dejate de joder. Escúchame. Con todo. Yo saco una conclusión. Mira, te voy a enseñar a sacar conclusiones. Yo no entiendo. Que con la temperatura que está haciendo en este momento en Guayaquil, no hoy específicamente, pero sí en los últimos días, la humedad. Hoy está el tipo corrió todo lo que corrió. En un, ¿sabes lo que es lo más difícil? En partidos que se hagan en la noche, en partidos en donde no haga esa temperatura, Meli te puede dar otra mano. Correr va a correr siempre, pero olvídate. Pero no lo conozco. Todo lo que corrió ayer debe haber corrido 10 kilómetros. Esa es su principal virtud para mí. A eso me refiero. Yo te comprendo todo eso. Y sucede. Alexander González, el venezolano, ¿cómo estaba ya? A eso me refiero. Yo te comprendo y sucede. Pero ¿sabes cuándo afecta a Guayaquil? Vale, mi opinión, cada uno tiene su opinión. Cuando vos ya tenés 2 o 3 meses acá, ¿por qué? Porque el cuidado tiene que ser muy exhaustivo en eso, en cada día que como, porque en realidad, como vos estás diciendo, la humedad quemas vas gastando y si no te la da experiencia también. Eso es claro, ponele Herbes, no sé si en el GPS debe decir si hizo más de 7 kilómetros, pero siempre estuvo ahí al lado de la jugada. Claro. Cuando vos te sabés ubicar, corres menos. ¿Sí? Pero es cierto, habrá que ver cómo le va. No, te creo, pero me lo cuentas como que si fue Rodri y fue un amistoso contra Delfín. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, tío. Hay que inflar a la pausa. Vamos a la pausa. 0989-266-897. Tampoco me importa. Es que no se puede hablar de nada. No me interesa. Señores, pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. El diplomado en periodismo deportivo del ITV es el más completo del país. El único requisito para tomarlo es que te apasione el mundo de los deportes. Es dictado por expertos y profesionales en el campo. Obtén todos los conocimientos y aptitudes necesarias para dominar las técnicas de comentario, relato y entrevista. Además, conoce temas como dirección deportiva, arbitraje y reglamento. Aprende la logística de las transmisiones y de todo evento deportivo. Espacio publicitario.
¿Cómo están, señores? Buen inicio de semana. ¿No creen que si es que hay una propuesta de Liga de Quito hacia Joao Rojas y obviamente la que supuestamente ya existe de Barcelona, él va a preferir irse a Liga de Quito por algo de respeto que le tenga la camiseta del Emelec? Puede ser, independientemente del monto de la transferencia o cuánto le ofrezca. Y otra cosa, Andresito va a estar orgulloso de su ahijado La Rolita, que está que la rompe. Confirme, Andresito. Buenas tardes, tóxicos. El señor Argüello se le ha pasado risa y risa con los comentarios de Klimovic, que el día de ayer lo vi condicionado también comentando el partido por lo que iba a pensar la mesa. Y me parece una falta de respeto que se concluya sin haber visto el partido. Pero bueno, el señor Dreher dijo que Ángel Mena no es crack por no jugar en Europa. Hola, señores, buenas tardes. No hay como escuchar a Dreher con Carlos Javier. ¿Qué manera ese par? Ustedes son tan buenos, creo que por eso no cambio de radio o de emisora, como es que se dice. Pero ese par no, le dañan el programa. Ustedes son tan buenos, el resto, créanlo. No hay como. Pero Dreher, persona muy grata para los emelecistas. Bueno. Hola, tóxicos, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos para todos ahí en el panel. Bueno, ayer Emelec jugó un partido de preparatoria, por ahí se le vio parte del buen juego, Castelli, Meli, para qué buenos jugadores. Romario Caicedo, ya no hay más que pedirle a Romario Caicedo. Pero bueno, ahí hay que seguir mejorando, esperemos que Emelec haga una buena campaña este 2024, porque igual ha contratado buenos jugadores. Y al señor Esteban Rifle Dere, que ya deje de estar jodiéndonos acá, la gente de Melé, que está aquí los ídolos, que no tienen ídolos y tales y tantas cosas, ya que ya no se acuerde del club. Él dice que fue una vergüenza lo que le hicieron a Pedro Quiñones y a Bagüí, no sé de qué habla. Pero bueno, entonces, dale que ya no se acuerde del club Sport Melé, que ya él ya fue, ya pasó, ya ganó títulos con el equipo y no, que no sea un mal agradecido. Y mi respeto siempre para Javier Klimovic, que todo un caballero siempre, hablando bien del club. Saludos tóxicos. Una consulta que por ahí se me escuchó que iban a mover la fecha de la noche amarilla. ¿No creen que sería mejor suspenderla, tomando en consideración el estado de excepción, problemas de seguridad, bla, 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 y hacerla en las fechas de la Copa América? Porque Barcelona tendrá a lo mucho, un convocado a la selección, y eso es un tal vez todavía. Entonces podrían moverle y hacerle en esas fechas que no hay fútbol local, que se pausa todo y probablemente la situación país esté mucho mejor. Creo que sería una mejor idea eso de ahí. Gracias a todos los amigos que ahí estuvieron mandando su mensaje. El primero también preguntaba algo de Joao Rojas, sí, porque dicen que desde la capital hay una oferta de Liga de Quito, una oferta fuerte de Liga de Quito para con Joao Rojas, que ya quedó libre, y que, bueno, puede negociar con quien él quiere y quien le ofrezca lo mejor. Igual sí me gustaría que siga en el exterior, porque yo creo que en el fútbol ecuatoriano estaba en un techo donde no sé si lo podía romper. Cuando fue a México vi que tuvo esa intención, pues las lesiones no lo dejaron. Yo también, pero ojalá que pueda conseguir mercado en el exterior. Un Brasil, mitad de tabla, qué sé yo, un en otra Fortaleza. Cosa, bueno. Yo pensaba también hoy, quién sabe, un club de media tabla para abajo en Europa, ¿no? No en la Premier, sí, pero me refiero a Portugal, uno de los clubes que jugó Ceballos, Portimonense, Famalicão. Sí, claro, es difícil que te lleven si no jugaste en México, claro. Bélgica, ahí es más difícil. Clubes... Pero a ver, Rojas hizo más que La Rola, por ejemplo, en el fútbol ecuatoriano, es verdad. Pues no fue al Mundial. Pero no fue al Mundial. Sí, pero saludos. No, no lo contaste. Saludos. Ay, obvio. Mi querido director, acá me llega un mensaje al Instagram, me dice...
Saludos, Andrés. Dígale a Argüellito que el sábado lo vi bien acaramelado con una chica en una urbanización vía la costa, tipo 1:30, 2 de la tarde. No vayas por Puerto Azul, en serio, porque no te vamos a dejar pasar, en serio. Así gente mía, así no salió, ¿no? Así que... No, sí me he dado cuenta que... ¿Por qué te pones rojo? Que yo no soy una persona famosa, pero cada vez que salgo es imposible, porque siempre gente... Cada vez que salgo es imposible. Hay cosas que no tenés que hacer en vía pública, hermano. No solo en vía pública, incluso en lugares todo el mundo, tú eres... Tú. ¿Y qué pasó? Tú eres. Voy a... No, ¿Cómo hace Santiago? O sea, nos fuimos a Sociedad Anónima, ¿te molestan? No, espera, es que ahí estábamos con gente más. No, si también casi la gran hermano. Pero era todo arrastrado allá. Bueno, pero es verdad esto. Pero digo que hay que hacer la gran Santiago, que es encerrarse en su casa, ahí hace su evento. Sí, mira, salí una vez, no pasó nada. Oye, pero es ahí. Y mira, mi vida privada. Dice si es verdad que estabas bien acaramelado. No hablo de mi vida privada. Bueno, oye, y última, Samuel Granizo, acá también, que es testigo clima, que me escriben al Instagram. No son mensajes inventados ni nada. Dice, Emelec sí tiene ídolos y le duele a Dreher que no lo hayan despedido como él quería, dice. Eso sí, quiero hablar de eso, pero lo primero... Creo, me dirás tú, Esteban, no he visto la entrevista, la verdad te digo, pero me da la impresión que la gente entendió que tú te referías... aquí 2 años. Ok, pero se lo voy a preguntar. Me dio la impresión de que la gente creyó que tú dices que nadie es leyenda, nadie es ídolo en Emelec. Yo se lo puedo discutir. Lo que me parece que tú querías decir es que, por ejemplo, cuando te referiste a Barcelona, crea ídolos, es que los tratan bien, los llevan y le hacen video y les hacen honores y la camiseta y todo, y que en Emelec nunca pasó eso. Eso es lo que yo te entendí. No que en Emelec no existieron ídolos, porque Pedro Quiñones... Lo que tú dijiste, mira cómo lo trataron a Bagui y a Pedro Quiñones, nadie fue a la fiesta. Cada uno tiene su opinión, y respetable. Yo estuve en una institución 10 años y creo que la política de la institución era no crear ídolos. Cada uno, por eso puedo opinar, digo, yo viví y yo opino sobre lo que viví. Y la realidad es que la gente podrá tener ídolo y está perfecto si para ellos es Juárez o Elizaga o... Bueno, yo el Ñato García lo saco porque Ñato García para mí sí es un ícono de la institución porque fue dirigente, salió campeón como dirigente. Claro, ese es más que ídolo, ese es ícono. Okay. Ese es ícono porque en realidad es un tipo que tuvo toda su vida dedicada a Emelec. Pero después yo creo... Cada uno tiene su opinión. Yo no sé si yo, en situaciones que me ha tocado vivir, Juárez pagaba la trapa para entrar al capo. A eso es lo que te refieres, el trato de los... Que no los trataban como ídolos, no, claro. No lo sé. A lo mejor la gente piensa que tiene ídolos. Me parece bárbaro. No han tratado como pero tal. Yo te pregunto algo. Yo creo que a eso es lo que va, Esteban. ¿No? Eso es culpa de la dirigencia, que Juárez, una leyenda del MLE, que el máximo goleador histórico, pague la entrada. Pero... Si Juárez está en un evento con la gente del MLE, levantan, pero se toman fotos con él, lo que pasa es que cuando yo... O sea, si es un ídolo. La entrevista... ¿Tú apuntas a la dirigencia o a la hinchada? No, la entrevista, cuando vos ves, en realidad yo digo que la gente conmigo de MLE siempre voy a estar agradecida, la quiero mucho, corrió mi nombre, hizo mi despedida. No hizo mi despedida, pero sí estuve en la Noche Azul, donde Liga de Puerto la gente se portó muy bien. La gente conmigo de MLE siempre se ha portado muy bien y voy a estar agradecida porque la llevo en mi corazón. Pero después tengo mis opiniones. No sé, yo... Igual tu concepto del amor también es medio raro. Yo fui a dos despedidas de jugadores, de capitanes, de uno que duró 14 años. La de Pedro Quiñones, Bagui, ¿qué más? Cuatro títulos. Perdió 3 finales y habían 100 personas. La realidad es que le guste, es dato. Bagui se retiró, hizo toda la fiesta, habían 100 personas. Entonces, ahora vienen a mí y me dicen, no, vamos a hacer tu despedida. Ni en pedo. Van 5. Entonces, vámonos de la radio. No, pero ponerle que hubiera sido antes. No lo digo como vos, en serio, la gente... No lo hubiera hecho. No sé si y después, pero después respetable, cada uno... Si el ídolo de Elizaga, del ídolo de... Perfecto, bienvenido sea, te aplaudo, monstruo. Cada uno tiene su ídolo. Pero te digo algo, no sé si decir el hincha ecuatoriano, que es algo que también hemos conversado muchas veces. Sí, lo hemos hablado. Mira que uno de los más grandes jugadores en la historia del Ecuador, que es Alex Aguinaga, hizo su despedida en Quito. Sí. Y ojo, trajo a Zamorano, a un montón de jugadores de talla mundial. Claro, claro. Fue Zamorano, fue algo para ir. El Colorado Hernández, ¿se acuerdan? El mexicano que estuvo mucho tiempo con él en México. Y el Estadio Atahualpa medio vacío. O sea, no, es muy difícil. A lo mejor será difícil. Será difícil. El hincha ecuatoriano es como que sigue su equipo. Digo, la bienvenida. Yo sé que Antonio Valencia no era nada con Liga, pero la bienvenida de Valencia, para mí, eso fue grande, claro. El más grande de la historia de Ecuador. Eso fue.
El estadio 40%, una vergüenza. Bueno, pero fue más de lo que se ha ido mucho. Yo lo que digo, claro, en base a lo de Barcelona, llega el Pepo Morales y va al estadio y, oye, y entra gratis y la gente lo ovaciona y juega en los dos lados. Sí. Hablando del tema de Barcelona, que bueno, ya hace un rato presentó las camisetas. Quería que el flaco opine también porque quería opinar. Me gusta, yo quiero que sí, él... Espérate, no salte. Ah, perdón. Bueno, tú, Clima, me gusta decir la opinión. Yo quiero hablar de otro tema. No, porque, a ver... Salí campeón con Cuenca. Yo tengo una virtud muy grande y un defecto muy grande. La virtud que no vivo del pasado. No me interesa como jugador. No me interesa salir campeón en Cuenca. A mí no me interesa si Cuenca me da una entrada o no me da la entrada. ¿Qué me importa? Y tengo un defecto que vivo mucho pensando en el futuro, no en el presente. Eso seguro. Eso lo tengo. Eso es una virtud, Clima. No, porque eso es para mí una hay que vivir en el presente. Porque a lo mejor por pensar mucho en el futuro. Claro, eso es ansiedad. Ansiedad general. Eso, bueno, está bien. Hay que vivir el presente. No me está diciendo vos también. Insúltame. Pero no entiendo. No lo está diciendo el micrófono, así que tranquilo. Pero te escuché. Porque si lo escuché, te respondo. La pausa. Pero... yo estoy, y no por esto que dijo el Rifle, estoy cansado ya que los jugadores tienen que ser reconocidos. ¿Por qué? Ya viviste ese sector. Todo. No, para mí porque sí. La crea identidad. Te lo digo como hincha de Estudiantes. Bien, pero que lo haga el hincha, pero no que lo diga el protagonista. No exigirle que nazca naturalmente, el pero ídolo, crea identidad del club. El ídolo lo hace la gente, no el jugador. Yo sé, obvio. Si a lo mejor para la gente, Pedro Quiñones. No es ídolo. Por eso. Para nosotros, por lo que ganó. Podría ser Pedro Quiñones. No, pero por eso, claro. Ahí te das cuenta que por los títulos, no sos ídolo por los títulos. No. Sos por lo que haces todo alrededor. Por el apego. Pedro hasta hizo canciones en el éxito. Piénsalo del fútbol argentino. Por ejemplo, no sé si Instituto o Belgrano es más difícil, pero por ejemplo, Estudiantes una vez al año hace partidos y hace un partido con Verón, cuando estaba Sabella, Troviani, pero, y el estadio se repleta y la gente que Verón aplaude. Dice, chicos, no, tengo que hacer una vez para que la gente me se acuerde de mí. Pero eso crea identidad del club. Acá no pasa. Aquí no se vale con el equipo primero. Yo sé. Por eso es que los clubes tienen 10 socios y votan 5 y es un desastre después. Bueno, pero por eso digo, a mí no entiendo eso. Yo no es la primera vez que lo hablamos de eso. Yo tengo, para mí, el tema de los ídolos, dejate jugar al fútbol, ahora tengo otra faceta y rompete sí, y va a ser el mejor en esta faceta. Mira, yo creo que puedes diferenciar entre jugador importante, un jugador vital, a ídolo. Es que ídolo, leyenda, no son 100, son puñados, son 5. ¿Pero quién te lo da eso? Pero es la hinchada, es la historia. Sí, obvio. O sea, el reconocimiento otra vez, de la cancha. Yo creo que esto es cultural. Vos no, a la cancha y te reconoces. Para mí es un tema cultural. Eso para mí es más importante que te reconozcan en la cancha, que se diga, che, que la verdad, me saco una foto con Esteban. Vos tuviste 10 años en la institución. Sí, pero yo no estoy ni lejos de ese ídolo. Pero el respeto que yo tuve. La política institucional con los jugadores... ¿Vos veías que era como, por ejemplo, el Beto Alfaro trata a su ex gloria? ¿Es lo mismo para vos? No es lo mismo porque son políticas. Ahí está lo que digo. Pero la culpa no dejó del ídolo, el jugador. Tampoco, por ejemplo, en el Nacional no pasaba con los jugadores legendarios que tenían. Pero por Nacional. Eso te digo, pero en el Nacional ha sido difícil volver. Pueden tratar ni bien a los de actuales. Pero aparte, por el Foro Moreno que lo nombras, otra cultura, argentino. Fue jugador de fútbol. Y dos fue jugador de fútbol. Claro, sí, entonces ahí. Claro. A eso donde me refiero. Ceballos lo hacía también, José Francisco. Ceballos. ¿Te acuerdas que implementó reconocer cada partido local? Y tú veías que iba Ansaldo, Guacho Muñoz, Severino Vasconcelos, había ex jugadores. Claro, cuando el jugador se involucra ahí. Que es lo que siempre decimos, que el jugador se esté más involucrado. Que le des otra parte que es porque es parte del gremio. Para la gente tiene la posibilidad de ser ser ídolo lo que quiera. A mí viene y me dice, Elizaga. Te felicito. Elizaga es enemigo de Climo, ¿no? Para la gente. Es ídolo para vos, que te mostró la pelota en el Quito. La final, cuando te mostró la pelota hacia Elizaga. Si es ídolo para vos, perfecto, está bien. Te felicito. Claro, ahí hubo un. Yo no la veo, no, sinceramente es. Elizaga está como que en el medio de los dos siempre, ¿no? No, dice Edrer ahí. ¿Por qué? No, Galvez. Yo no tuve nunca problema con Elizaga. Lo que pasa es que Galvez decía, joder. Bueno, les tengo. Un abrazo de cumpleaños al señor Carlos Vales. Está cumpliendo años. Hoy yo le dije personalmente feliz cumpleaños, pero igual, no sé, a mí me queda como un poco. En honor a eso, Gaby dejó el puesto vacío. Las declaraciones de Edrer. Pues sí, tiene ídolos de Melec. Está Carlos Alberto Juárez. Como te digo, ídolos, leyendas. Leyendas. Están a otro nivel. Sí, bueno. O sea, son jugadores. Mira, yo te puedo haber dicho que, no sé, Graciani en su momento. Graciani, Caviedes, Capurro. Otilino Tenorio. Otilino. Sí. Tal vez los ha contigo porque jugó poco.
y se familiarizó claro, mucho con hinchada. Con otro club. Pero el tema es que, los que te acabo de nombrar, Graciani, Capurro, Cuchillo Fernández, no sé, estos jugadores no alcanzaron ese tema de ídolo porque se fueron a jugar a Barcelona en algún momento. Graciani era muy querido, era idolatrado. Caviedes era súper idolatrado en ese arranque de carrera que tuvo en Melec. Pero se fue a jugar a Barcelona. Juárez hizo despedidas de Juárez. Juárez nunca. Y bueno, ¿se queja? Pero dile a Adrir, ¿por qué no? No, pero no se queja. Y está bien. No se queja, pero no sé si están lo votaron. No, igual sí le cayó mal. Él lo dijo. Ídolo. No. Dale, flaco. No, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Dale. Sí tiene, para mí sí tiene. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Ahorita en Boca, Riquelme hizo un desastre. Lo dejó afuera de Libertadores y por su figura ganó. Verón le ganó a Bilardo por la figura que es Verón. Por eso, pero una leyenda en el país, un deportista que es leyenda en el país, que es Jefferson Pérez, primer medallista olímpico de nuestra historia, pero se lanza para alcalde, bueno, para mañana, distinto, para presidente. Y vos sabías de la cuando salió vos te enteraste de cuando salió, ni lo conocía. Pero es distinto a un cargo político. Me está hablando de alguna situación. Lo que me quiero decir es que no vas a votar por alguien porque es una leyenda. Votas por alguien por su preparación, por su plan, por sus métodos. Entonces, la gente le merece que haya hecho... Sí hay casos donde votan la leyenda. Yo no creo verdad que acá voten porque analizan el plan de las propuestas. El que tiene la pasión. Dale. El hincha argentino es muy pasional. No, en Ecuador mismo. Acá, ¿tú crees que el socio va? Ay, mira, este me propone esto. No. Debería ser. No, yo creo que está pasando un poquito más. Creo que así ha pasado un poquito más. O sea, entonces, cuando en la elección estaba, la que dice de rifle, estaba Neme, y por otro lado Juárez, tenías un Gremio que había sido tricampeón. Claro. Y un Juárez que sí, es muy querido, amado, idolatrado, pero que además, la compañía no era tan fuerte. ¿Cómo le ganas a Neme? Bueno, yo les tengo que decir a todos ustedes, Consorcio SGS Guayaquil les recuerda que la revisión vehicular se hace cada año, por eso te esperamos en todos nuestros centros. Recuerden que el mes de enero, que ya mismo termina, todavía tiene la disponibilidad para que reciban todas las placas se reciben en el mes de enero. Estamos ubicados, Consorcio SGS Guayaquil, en el norte, frente al terminal terrestre, en Vía Dabla, tras el Paseo Shopping, en el sur, Avenida 25 de Julio, Diagonal Inocar, y en San Borondón, junto a la Universidad Ecotec. Atendemos el lunes a sábados, desde las 7 de la mañana, te esperamos en Consorcio SGS Guayaquil. Y también a todas las personas que pronosticaron en Bet593, les hemos dicho, jueguen al Girona, es increíble cómo traje, está muy buena la cuota. Jugó mal eso el otro día, pero no fue un gran partido, gran partido, lo sostuvo contra el Celta de Vigo, pero igual volvió a ganar. Yo le puse doble opción, igual la doble opción pagaba recontra bien, así que lo mínimo era el empate, jueguen al Girona. El Inter también está ganando mucho, es para jugarle. No jugó bien, pero es para jugarle al Inter. Hoy de las combinadas que hice en Bet593, recuerden que pueden activar su registro en www.bet593.es, utilizan el código Santiago y tienen los $4 de bienvenida. Además de la doble de que se dobla su primera recarga, se dobla su primera recarga. Si usted pone 300, le van a poner 600 en Bet593. Que gana la Roma contra Salernitana. Qué lindo. Viva Daniele. Y que gana Benfica. Así que eso sencillo para que puedan apostar hoy en Bet593. Y también juega Ecuador. Así que atentos con ese. Ambos anotan por último en Bet593, señor Andrés Ponce. Dios santo. Bueno, los mensajes que llegan por acá. Yo quiero recomendarles Condu Academy, la academia del conductor. Estás buscando licencia para este 2024. Bueno, tienes que hacer el curso, que dura un par de semanas, en modalidad híbrida. Esto quiere decir que lo puedes hacer en teoría, online, y también la práctica luego la puedes hacer también en el centro comercial Oasis. Esta semana, Climo. Ah, ¿pero no sé cuándo? Pues. Tiene falta, Climo. No sé. Ya le voy a preguntar. Sí. Son clases online. En mi casa lo tengo yo. Ya le voy a preguntar a Climo por qué no fue, por qué no acudió. Tiene falta y lo vamos a... Y viene San Valentín, ¿no? Le vamos a poner falta. Pero Condu Academy, la academia del conductor, ya lo sabes, como requisito para que puedas obtener tu licencia de conducir en este 2024. Averigua por nuestros precios, averigua también los planes que tenemos en la academia del conductor. Les decía, Centro Comercial Oasis, local 54, en toda la autopista Narcisa de Jesús. Síguenos también en el Instagram Condu Academy y allí podrás también consultar, preguntar sobre los planes que se vienen y que puedas también estudiar. Un abrazo para Richard Kimi, que te manda saludos y la invitación formalmente para el próximo póker. Ah, voy. Dice, ¿y Climo también no viene? El mejor periodista de tiempo extra. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Ya me mandó a mi amigo. ¿Tú no también venías? Climo, está invitado. No sé si quiere ir hasta allá porque es cruzando el charco. Está el otro extremo de la ciudad. Electrocables, innovación y liderazgo en conductores eléctricos. Electrocables, caminos de energía. Bueno, hoy 3 de la tarde el partido de Ecuador. Por cierto, la gente creo que está muy confundida. Creen que esto ya es por el tema clasificatorio. No, ya Ecuador está clasificado.
No, Brasil no, tiene falta, que... No, falta. Bueno, hay que empatar hoy. No, está virtualmente clasificado. Está clasificado. Está virtualmente clasificado, es cierto. Conociendo gracias por la corrección. Ecuador, yo no aseguro nada. Gracias por la corrección. Pero no es por Ecuador, no es porque Venezuela tendría que ganar la Tiene Colombia que ganar los dos partidos bueno, Venezuela para que Ecuador, y Ecuador perder. ¿Tú crees que Venezuela le va a ganar? ¿Tú crees que Venezuela le va a ganar a Colombia y a Brasil? No me parece una locura. Ojalá que no pase. Pero escucha, que Ecuador pierda hoy. No es imposible. Que Venezuela le gane una Colombia donde ya se empezaron a ir los jugadores, ya se fue Oscar Cortés. Y Brasil le va a ganar. Y Brasil que ya va a estar clasificado y va a estar pensando en el cuadrangular, Venezuela local, puede pasar. No le veo muchas chances que pase, pero puede pasar. No me vas a reír. Sí, yo no creo que la suerte de Ecuador, por cómo somos. Pero bueno, Ecuador... Ecuador puede perder hoy 5-0 que Venezuela no le va a ganar a Brasil. Ya. Brasil ya Venezuela, para que la gente lo entienda, Ecuador está tranquilo hoy con 7 puntos en la clasificación. Venezuela, que es el que nos puede quitar esa clasificación, Venezuela tiene 2 puntos y tiene que por eso se ríe Andrés, yo también no creo que vaya a pasar. Es difícil, es difícil. Le tiene que ganar a Colombia y le tiene que ganar a Brasil. Y Ecuador perderle. En una de esas, Venezuela hoy día empato puede pierde. Ser, puede Exacto. ser. Hoy día puede sentenciar. No me parece un escenario imposible. Bueno, ahora, ese es como escenario. Ahora, a lo que voy es que lo vi a Brasil el otro día, que tiene jugadorazos del primero al último, es un once espectacular que el brasileirado pelearía quinto o sexto puesto, pero no juega nada. Ahora, pero ¿no te pasa que a todos les sucede un poco en estos torneos? Sí, lo dijiste el otro día. Igual, yo creo que Brasil y Argentina, por lo menos yo tenía otra expectativa, porque llevan año y medio de preparación, de microciclos en cada fecha FIFA, no, de amistosos. Los puede ser, pero yo sí esperaba que juegue un poquito más, y tiene jugadores para un poquito más. A lo que voy es que por como viene jugando Brasil, yo creo que incluso podríamos manejarle la pelota. Si Colombia le manejó la pelota todo el segundo tiempo el otro día. Eso sí, tengo terror a Cristian García contra Hendrick y contra Kennedy. Yo me imagino un poco que con la virtual clasificación, virtual, pongamos ese término, clasificación de Ecuador, hoy va a empezar a hacer algunos cambios como para ir refrescando para entrar al cuadrangular. Aunque igual Ecuador la próxima fecha descansa. Es más, no Entonces sé. Entonces podría tener una semana larga de descanso. No sé si no pongo línea de tres, aunque tú me vas a decir que es más difícil, pero por cómo juega Brasil, yo creo que es partido para línea de tres. Pero bueno, no lo he probado. Por cierto, también está jugando un amistoso el Inter Miami en este momento, 30 minutos, está con Messi, con Jordi Alba, con Busquets, con Jordi Alba, con todos titulares, las figuras, está perdiendo 2-0 contra el Al Hilal en 30 minutos, campana en el banco de suplentes, por cierto. Pero bueno, así están las cosas. Oye, estaba Nico Rivera, lo escuchaba presentando la camiseta, bueno, no presentando él, pero estaba en la presentación de la camiseta Barcelona. Estaba acá en la camiseta titular, unos detalles ahí en el hombro muy chévere, pero unos detalles rojos. A ver. Sí, ya está la camiseta, recordando esos diseños de la década de los 90, esos colores, esa combinación que usaba Carlos Muñoz. Hay una verde muy parecida a la de Orense. Estaba bacán porque parecía a la de Orense. La Orense era muy bacán también. Y hay una naranja que bueno, no sé. Y acá lo veo veo un tuit de José Alberto Molestina, en donde lo está entrevistando nuestro compañero Cristian Carrasco, Pulgarcito, a Antonio Álvarez, y dice que la noche amarilla será 3 u 11 de febrero. O sea, será este sábado o el otro sábado. No está definido. No está definido. También un abrazo a... Bueno, un abrazo a mi amiga Georgette Chalame, que también está escuchando. Saludos. Siempre nos escucha. También sobre el tema de la noche amarilla, igual Antonio Álvarez dijo, no descarta lo de la figura, no descarta que venga una figura internacional. Pero, dice que le rechazó una figura internacional. Poti, creo que había. Así que vamos a ver cuál es la figura. Yo sí creo que pierde mucho color si es que no se trae una figura, de verdad te lo digo. Para mí. Porque el tema de la noche amarilla... Además iría a Deportivo Cuenca, no es Mira, como que un sincero, gran invitado. Yo soy hincha de la Roma. Pero digo, para el fanático barcelonista. Si venía Totti... O sea, bacán, yo hincha de la Roma, pero yo no creo que la gente estaba, ¡qué bacán! Todo. Sí, pero yo creo que para el fanático barcelonista que la figura se ponga tu camiseta, sinceramente, ¿sabes qué me ilusiona más? Que ojalá lo logren los conciertos que están sonando. ¿Cuáles? Casi todos están posibles descartados. Yo sé, por eso. ¿No? ¿Quién puede venir? No, pero están hablando de varios cantantes colombianos interesantes que por el tema seguridad debe ser complicado. Ponte que no existiría el tema seguridad. Yo prefiero que me traigas un buen cantante a esta altura. Te digo la verdad, al menos yo lo que he visto es que es tan complicado en una noche de presentación donde se va a jugar un partido de fútbol, no es que vas a cerrar todo el estadio para hacer un concierto. No me ha gustado tanto el sonido de sí, concierto. Lo de Gracie fue... O sea, lo de Gracie, por ejemplo, se le apagó el... Sí, tuvo problemas con el sonido. Pero bueno, hagan un buen sonido. Pero para eso tienes que equipar todo el estadio para un concierto. Ahí te digo que es difícil. Cierto, 20 minutitos. Te digo, a mí me interesaría más un concierto. No creo que el futbolero que va a ver la presentación está tan motivado por el concierto.
No creo, pero bueno, que lo diga la gente. Motivado por Del Piero, que es un crack. No digo motivado, pero al menos te parece chévere el detalle. Pero bueno, se lo pregunto a la gente. 0989-266-897. Hacemos una última pausa y ya regresamos con tiempo extra. Inicio de espacio publicitario. El diplomado en periodismo deportivo del ITV es el más completo del país. El único requisito para tomarlo es que te apasione el mundo de los deportes. Es dictado por expertos y profesionales en el campo. Obtén todos los conocimientos y aptitudes necesarias para dominar las técnicas de comentario, relato y entrevista. Además, conoce temas como dirección deportiva, arbitraje y reglamento. Aprende la logística de las transmisiones y de todo evento deportivo. Espacio publicitario.
Hola, tóxicos. Hace unos días les hice una consulta. ¿Ustedes creen que el técnico Torres puede dar más de lo que dio el año pasado? ¿Puede mostrar una cara nueva, distinto a lo que ya se vio en el 2023? Porque lo que se vio ayer en el partido de comprobación, sigue utilizando el mismo sistema técnico táctico y sigue siendo un equipo sin ideas. Tóxico, muy buenas tardes, Tóxico, bendiciones totales para cada uno de ustedes. No, yo no los puedo discriminar a ustedes porque son un buen panel, cada uno con sus personalidades, con su forma de expresarse de cada jugador, de cada equipo. Entonces, y bueno, MLE, ¿qué puedo decir de MLE? A partiditos amistosos. Bueno, vamos a ver, veremos en la cancha. Qué feo eso de jugar tiempos compartidos, árbitro de baja categoría aparentemente. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si en el clásico le metemos una manito nuevamente. Saludos para todos. Buenas tardes a todos. Los juveniles de Independiente dicen que van a ganar títulos y llegar a ligas europeas, mientras que los de Barcelona dicen a ganarme un puesto. Imagínense cómo están los juveniles. Chicos, saludos. Confírmenme cómo es que el Nacional no tiene jugadores, no tiene técnico y así va ganando los amistosos. No entiendo. Infórmenme. Sí, amigo, lo que pasa es que el Nacional no tiene jugadores que puedan estar... La verdad que la figura es bien extraña porque como... hay que ver cuáles van a poder inscribir. O sea, obviamente tiene un grupo de jugadores de más de 30 futbolistas entrenando, que con eso seguramente hicieron los amistosos y por ahora van bien. El entrenador está hospitalizado. Pero hay que ver qué pasa. Además, bueno, Ever Hugo Almeida está hospitalizado, ya subió... subió un poco de la aclaración Miguel Ángel Lor, el presidente de la Liga Pro, sobre el tema de Verugo Almeida. Digo esto que porque había leído mucha información sobre el tema del profesor Almeida, que algo aportó la doctora Vallecilla, el club parece que lo ha dejado medio abandonado, el Liga Pro se ha hecho cargo con algo de la clínica, y de ahí, bueno, ojalá que se recupere el profe, el día que es lo 30, más importante. El día 30 a las 11:00 a.m. hay una rueda de prensa de parte de la persona que está a cargo, Fred Larretegui, del Nacional. Sí, de ahí, bueno, el Nacional sigue en este tema de que hay que ver qué va a pasar, ¿no? Porque hay mucho problema con el tema del Nacional. De lo que se dijo es que no se han firmado acuerdos con el auspicio del club todavía. No se lo puede hacer por decisión del interventor del club, así que ese es el gran inconveniente. Claro, no firmas auspicio, no puedes firmar contratos, no puedes firmar jugadores. Por eso decimos, no tiene jugadores. Legalmente inscritos en el Nacional. No tiene muchos jugadores legalmente inscritos. Después tendrá 5 o 4, pero ahí hay un problema realmente fuerte para el equipo del Nacional. Así que ojalá en serio lo pueda hacer. Novedades acá también de Barcelona que leo de Diego Gordillo. No la digo porque han estado recién en contacto con la dirigencia en este evento de la presentación de la camiseta. Dice, la plantilla del 2024 cuesta alrededor de 13 millones de dólares. Ya se subió casi 3 el presupuesto. Es el precio que se da. Porque estaba promediando los 10 millones y lo han bajado. Luego de la reunión del COE se define si la noche amarilla es el 10, o el, acá me pone 10 u 11 de febrero. Bueno, no me pone, en Twitter lo puso. 10 u 11 de febrero. Ah, bueno, solo es un día de diferencia, ok. Según lo que veo aquí. Una estrella negó venir por temas de seguridad y faltan todavía refuerzos por llegar. ¿Faltan todavía? Pero está bien, bueno, pero le faltará que el delantero. Me imagino que el delantero. ¿Por qué? El delantero y el defensa. ¿Por qué está? A ver, dijiste 10 millones, 13 millones, se pasó un poco. Yo creo que... Bueno, lo que pasa es que la dirigencia anterior agarró presupuestos de plantilla de casi 20 millones y lo logró reducir en un promedio a 10. A veces 9, a veces 11, pero más o menos 10. Bueno, ahora subieron a 13. Pero yo creo que está perfecto. Me parece que está justificado los 13 hoy. O sea, el alza... Sí, por los torneos. Justificado, digo, los jugadores. No, los jugadores. ¿Tú ves en calidad 13 millones, 3 millones más de presupuesto? Hay muchos nombres. Es la realidad. Después, si vos vas a andar a decir nombres... de otro planeta o nombre... O sea, digo, falta el brasileño que habían hablado, pues que es el que quieren. Está dentro de ese presupuesto. Yo me imagino, porque obvio. Si es 13 y más esto, entonces ahí sería un poquito más alto. Es un equipo que lo puede hacer.
Barcelona, Liga lo pueden hacer. Tienen torneos internacionales y plata. Bueno, mientras cuiden la final, yo soy un poco como más, más cuidadoso con ese tema. Mientras cuiden las finanzas, mientras no tengan problemas, perfecto. O sea, me imagino que están... Pero nunca se va a tener problema en eso. No, como Barcelona vivió de problemas económicos que no le pagan a jugadores, no les contesta el teléfono. Ah, ahora, bueno, en esta última dirigencia ya no pasaba tanto. Los tenían más al día. Años. Pero siempre hubo eso, claro, porque inflaban presupuestos, después no tenían cómo pagar, después decían, no, es que me va a ir bien, y así se hicieron desaparecer algunos dirigentes al Quito, por ejemplo. Liga también está buscando otro delantero, que dicen que ya estaría cerca, que es Francisco da Costa Aragão, delantero brasileño que hizo 38 goles en las últimas dos temporadas con el Bolívar. Liga sí está buscando a su delantero, además de Jan Hurtado. Yo lo vi bien a Jan Hurtado el otro día, hizo un gol. Parrales también está disponible. O sea, Liga tendría tres delanteros. Me parece que fue buena la presentación. De hecho, Liga jugó con doble cinco. Al menos Alcácer se le ve que quiere jugar otra vez doble cinco y lo puso a Zambrano junto a Piovi. Sí. Un buen partido de Liga, correcto de Liga. Lo vi con ganas al chico Estupiñán por derecha. Creo que igual a Liga le falta. Pero yo creo que está bien lo que hace, por eso van por Rojas. Lo que hace Liga ahí con el delantero. Porque Hurtado tiene hasta junio. Claro. No sabe si se puede llegar a quedar o no. Y trae un delantero para que le compita a Hurtado y a Parrales desde atrás. Para mí el titular es Hurtado. No digo, supuesta es Hurtado. Hurtado tiene pasado buenos. O sea, Hurtado se lo está viendo bien porque el problema de Hurtado es que siempre se lesiona. Pero mientras no se lesione y tengas ahí a Parrales. No viene el año, está arrancando bien. O sea, que Liga tenga tres delanteros, no estaba haciendo lo que le pasaba, pero bueno. A repartirse minutos entre todos ellos. Por cierto, igual hablando de delanteros, Mastriani cerró con Atlético Paranaense. Otro de los jugadores que creo que la gente le tuvo poca paciencia, porque sin Barcelona parece que no haces 30 goles, no sirves. Y bueno, sigue dando saltos en su carrera. A mí no me parecía mal delantero. Creo que tuvo malas rachas, pero siempre promedió buenos números. Al final del día, Barcelona no lo renovó. Fue a Brasil, goleador de Copa Sudamericana y ahora un equipo más importante. Lo quiso Vélez en su momento. O sea, no era tan mal delantero como creo que la crítica lo hacía ver. Pero por eso creo que hay veces hay que darte cuenta que tienes algo bueno y lo tienes que cuidar. Y darle tiempo a lo mejor. Pero y darle tiempo. Bueno, no hablamos solo estos últimos minutitos. Ya Xavi anunció que no va a seguir hasta final de temporada. Un caos, la verdad, Barcelona. Que avisen que no. Que avise ahora. ¿Y sabes por qué? Porque tiene Champions. Sí, lo que pasa es que podría dejar a trabajar al nuevo entrenador para la Champions, que la Champions es en un par de semanas. No, pero se va a fin de año. Claro, él se va a fin de año, pero digo, si es que él hubiese dicho, me voy ahora. ¿Sale 10 meses antes que se va? Está bien, pero yo pregunto. No, a ver, vamos a ser sinceros. ¿Y si en la Champions... Es que yo no creo. Yo creo que la Champions la llave contra el Napoli la puede pasar, bueno, tranquilamente. Está bien, pero y después en cuartos hay que ver un buen cruce y terminas metiéndote a semis. ¿Qué hace? ¿Entendés? Digo, cambia todo. No, él dijo que pase lo que pase, él se va a ir. Así gane la Champions. Está bien. Pase lo que pase, se va a ir. Sí, creo que el ciclo está muy desgastado. Ahora, también con mucha gente... Yo vi un buen tuit y mira que yo soy de los que pienso que Xavi estaba haciendo una mala temporada. Pero también vi un tuit donde decía que mucha gente pedía a Klopp. Y es cierto, o sea, ahí es cuando Guardiola hablaba de la comparación de lo que es dirigir al Barcelona y lo que es dirigir en la Premier, que es mucho más tranquilo, decía él, y por la prensa y por demás. Nombrado últimamente en rumores de Xavi. A mí me gustaba este mensaje porque decía, mira, lo quieren sacar a Xavi, y está bien, decía, lo justifico, porque creo que no ha hecho un buen trabajo, pero decía, en dos temporadas, solo para terminar esta idea, porque decía, en dos temporadas termina ganando una Liga y una Supercopa, y lo piden a Klopp, que en 9 años tuvo 6 temporadas en blanco. De hecho, la última temporada no entró a la Champions. Ojo, yo lo recontra defiendo a Klopp y será un tecnicazo. Pero digo como para ver que es como a veces lo ves con distinta lupa. Y Klopp ganó una Liga y una Champions en 9 años. Y te digo, ¿cómo? Yo, por si acaso, no es que estoy feo, pero digo a veces como la óptica de cómo ves las cosas. El Barcelona es muy exigente. De jugadores que en realidad no llegaron a ser los que estuvo anteriormente. Entonces digo, con un Barcelona normalito. Aparte, los dos refuerzos. Yo creo igual el Barcelona es demasiado. Todavía está viviendo mucho de la época de ese Barcelona y los dos refuerzos estrellas, Lewandowski, Gundogan, pasados 30 años. O sea, Lewandowski llega con 35. Claro, 36. Con 34 casi. Y pagaron 50 millones por él. Gundogan me pareció un gran fichaje, pero llega con 32. No, obviamente son extraordinarios jugadores, pero no se asemeja a lo que eran contrataciones que en su momento tenían 23, 24, 25 años y que sabías que podían ser patrimonio del club a futuro. Lo bueno, felicidad, porque ya Mikel Arteta hoy dijo que no, que es cualquier cosa falso, que él se va a ir al Barcelona España. ¿Qué se va a ir del Arsenal al Barcelona España? Una vez salga campeón. Está tranquilo, va a pasar. Ya ganó el campeón. Les recuerdo que si están en búsqueda de la licencia de conducir,
Condo Academy, Escuela de Conducción, Condo Academy, la Academia del Conductor, es tu mejor opción. Los puedes seguir en su cuenta de Instagram, @Condu Academy, para consultar acerca de precios, acerca de los requisitos también para ya tener tu licencia de conducir. Haces el curso en 2 semanas y te vas con tu licencia listo allí para que puedas ir por todo el Ecuador gracias a Condo Academy, la Academia del Conductor. Nos vamos, señorita Marepaz, por favor, téngale respeto al programa, nos vamos, pasen bien, chau.